yo estaba, yo soy testigo, a mí nadie me contó nada, yo estaba ahí. Un audio le voy a decir que me mandé. Mirá que Teté fue conductora, los Martín Fierro no se va a robar una silla. Por eso me lo estoy preguntando, yo no sé nunca descreí de tu información. Escribile a Teté, porque voy a escribir a Teté. ¿Esas cosas vos te crees que no pasan, Karina? Pero Karina, no le pasan las monadas si no se levanta. Pero de Teté no lo puedo creer. Mira, Marcela Tauro, por mucho menos te hubiera matado de cagarle el chisme a esta. Marcela Tauro, te cago en un cuchillo. A una compañera no se le arruina el chisme. Y más que esta no dice si no es verdad. No seas metepúa porque yo no le estoy arruinando el chisme. No, es la verdad. En este caso es la verdad. No, porque a mí me molesta cuando me lo da. Ustedes se alían cuando les conviene, chicos. No, pobre. Estás afirmando algo donde no las escucho. De verdad, Karina, bastante bien, Graciela, que te admite que no le mates el chisme. Sí, pobre Grace. Ay, gracias, Grace. Gracias. El año que viene, cuando esté Marcela Tauro, te faja. Es lo mejor que hizo hasta ahora, traer una información que no sea de ella. Exactamente. Acá, hay que aplaudirla. Graciela trajo información, Taguada trajo aclaración. No fue señas, dice. Yo me levanté y le aclaré que no era su ubicación. No. No, Karina, presta atención. Claro, no seas maleducada. Estamos trabajando para vos. Te está hablando, te está hablando Karina, el conductor. Te estoy hablando de Marco. A Mariana no le daba vuelta la cara. A mí me da vuelta la cara. Presta atención. No hay que estar con el teléfono. No fue señas. Yo me levanté y le aclaré que no era su ubicación, pero Teté me explicó que un asistente mía la confundió. Me aclaró que solo fue un error, pero se quedó 3 horas sentada. Se quedó 3 horas hasta el final. Con respeto y cariño a Teté, amiga de muchos años, reubiqué a la otra gente que estaba en la mesa. Confirmado tu chimento. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Trajo una noticia! ¿A quién le estás escribiendo? ¡Esa es tu polla! Mientras está yo te escribo... Estás... Claro. No, te falta el respeto. Es una falta de respeto. Por mucho menos a los horas nos sacás el teléfono. Te recibiste de panelista. Para llevarle la contra. Felicito. Para nada. Bienvenida al panelista. Yo no soy competitiva. Viste que chimento. Sigue los tips. Y pero le querés destruir el chimento. Que... Nada que ver, chicos, Karina, por favor. El organizador te está diciendo que fue así. Está bien, pero no puedo creer, de verdad, conociendo la TT como la conozco. ¿Querés un descargo? Claro, no puedo creer que se sienta en un lugar y que le hagan señas y no se no, vaya. No fue señas. No escuchaste lo que leyó él. No escuchaste todo lo que te acabo de leer. Entonces vamos a empezar a descreer cada vez que empecemos el programa de nuevo que no escuchó nada. Se escucha ella sola. Te vamos a hacer un bloque para vos. Dame tu teléfono. Ahora sí. Me lo apaga antes de darme la vida. ¿No confías en mí? En vos sí, pero capaz que alguna de estas brujas te lo sacan. No te pensás señas? Que nosotras nos interesa. Nosotros somos un pollito mojado al lado. Esperen que tienen que escuchar. Debería interesarle. Yo me levanté y le aclaré que no era su ubicación, pero Teté me explicó que un asistente mía la confundió. Con respeto y cariño a Teté, amiga de años, reubiqué a otra gente que estaba en... O sea, Teté estaba en... Está bien. No, pero nunca fue para desmerecer la información. ¿Cómo que no? No me escuela esa, chicos. Yo no hablo de cosas que me dicen. Yo hablo solo de las cosas que veo. Los chimentos jugosos hay que dejar que sean verdad, que es lo que nos levanta. Si una panelista te tira abajo el tema, ¿viste? ¿Para qué trabajo está? No, nada, chicas. Solo pregunté. Sigue, por favor. Qué noche, Teté. Qué noche.